Lección final. ¿Has leído algo de Lorca? Es un poeta español muy famoso, que fue fusilado durante la guerra civil. Creo que te gustará. Uf, no he leído nada aún del poeta que me dices. Ahora estoy leyendo a Julio Cortázar, un escritor argentino cuya obra muy famosa se llama Historias de Cronopios y de Famas. Tan pronto como termine, empezaré a leerlo. Seguro que me gustará mucho. Como aún tenemos tiempo, estaba pensando que si quieres, podemos ir a la biblioteca. Han estado haciendo conferencias muy interesantes sobre literatura, Toda esta semana. Seguramente, ahora también estarán presentando algún libro nuevo. Vamos a ver si tienen el libro del que te he hablado. No me apetece. Ahora no me viene bien, porque estoy un poco cansada. Hemos estado estudiando todo el día. De modo que me voy a casa a cenar y a terminar el trabajo para mañana. Seguramente estaré trabajando toda la noche. ¿Por qué no se lo dices a los compañeros de clase, los cuales se sientan siempre en la primera fila? Tienes razón. Yo ayer estuve liadísimo toda la noche terminando el trabajo de historia. Por eso ahora no me va mal descansar un poquito. Quería ir allá solo contigo. De acuerdo. Vamos un rato. Estamos perdiendo el tiempo. En la biblioteca. Hey, fíjate. ¿Es la profesora de literatura española quien está sentada en esa mesa de ahí? Creo que sí. Estaba mirándola desde que hemos entrado. Vamos a saludarla. Hola, profe. Hola chicos, me sorprende veros por aquí. ¡Qué coincidencia! ¿Y qué hace aquí? Estoy trabajando en un proyecto nuevo sobre poesía de posguerra. Estoy buscando más información sobre esta etapa de la literatura española. De modo que vengo a la biblioteca muy a menudo. Yo estuve investigando sobre este tema, durante los estudios universitarios. Pero ahora me interesa profundizar más. Por lo tanto, he empezado de nuevo a buscar información. ¡Qué suerte tenemos de tenerla como profesora! Sabe tantas cosas. Muchas gracias. ¿Y vosotros? ¿Qué estáis haciendo aquí? Nosotros estábamos escuchando la conferencia que ha terminado hace un rato. Y ahora estamos buscando un libro del poeta español, del cual nos habló el otro día en clase. Dado que es un poco tarde, ya nos íbamos para casa. Muy bien, chicos, nos vemos mañana en la escuela. Adiós.